Gracias por continuar con nuestro programa Santo Patrono. En nuestra ruta patronal descubriremos este bello municipio de Belén. Arte, cultura y sobre todo historia. Una parroquia con más de 300 años. Descubriremos esto y más a través de nuestro siguiente segmento. La ruta viajera en esta ocasión está en el departamento de Rivas, específicamente en el municipio de Belén, lugar donde en esta edición celebramos al Niño Dios, el santo patrono del municipio. El municipio de Belén se encuentra a 101 kilómetros aproximadamente de la ciudad de Managua. Este bello municipio consta de atractivos vistosos como lo es su parroquia. Nuestra iglesia ya tiene de construida 300 años o más. Más de 300 años, al igual que sus imágenes, sus santos, datan igual, 300 años. La iglesia podría ser más antigua, creo que del departamento, creo que la otra es San Jorge, pero imagínate que en Tola se venían a casar aquí, de Tola, se cruzaban por Chacalapa, y la historia de la novia de Tola fue aquí en esta iglesia. Frente a la parroquia, el Parque Central, entre sus luces, es un buen punto de reunión para toda la población. Nosotros cada año, ya tenemos 3 años de estar arreglando muy bonito el parque para el deleite de la familia, que vengan a disfrutar con sus niños. Ya este año pues, considero que aún estaba mejor, cada día vamos mejorando. Nuestro municipio es un municipio grande. Tenemos nuestra población es de 18.300 habitantes, 16 zonas rurales y 2 urbanas. La población belenita, además de ser acogedora y tranquila, se dedica a proyectos comunitarios destinados a la conservación de los recursos naturales, entre ellos la reforestación. El vivero surge por la necesidad de reforestar las principales cuencas hídricas del municipio, ya que se fueron identificadas a través de la colaboración alemana en conjunto con la alcaldía de Belén. Además de eso, Belén significa, es el municipio que da recarga hídrica a la parte baja de Buenos Aires, Potosí, donde están ubicados los pozos de Necal, además de brindarle recarga al gran lago Cocibolca en esta parte del Pacífico. Entonces, se creó la necesidad de hacer un vivero para reforestar estas cuencas hídricas y protegerlas, enriquecerlas más con plantas para garantizar la recarga hídrica. En Belén también hay arte. Aquí la muestra esta mujer que tiene 35 años dedicada a la artesanía en jícaras, gracias a la enseñanza de su madre que hoy descansa en paz. Ella era ama de casa, pero después se quedó trabajando, pues le gustó y antes había bastante demanda en el trabajo. Y entregábamos a veces hasta 200, 300 piezas al Ministerio de Cultura. Para elaborar la filigrana se necesita de algunos utensilios básicos. Tengo este cincel, cuchillo, lápiz, compás, sierrita, una cegueta. Los cinceles son labrados de la misma cegueta. Se les hace filo y ahí se hace el cincel. Yo saco mis dibujos, los paso de un libro, de una enciclopedia, de un diccionario, lo que sea, pues. Y hago mis dibujos y ahí los paso y me pongo a trabajar. Y me gusta verla ya, pues, cuando ya está terminada. Pues ahí voy buscando cómo ir perfeccionando, pues, lo que yo miro que está malo, porque a veces queda muy ordinario, entonces yo lo voy afinando. En Belén también hay lugares dedicados al cuidado, protección y reproducción de iguanas, con el fin de evitar su extinción y seguir con el consumo, pues esto es factor cultural muy importante en la zona. Tengo este iguanario de aproximadamente unos 5 años. Esto del garrobo es muy complicado. Por ejemplo, tiene muchos enemigos, como es el querque, la culebra, el gato, el coyote, todo tipo de animales, ¿verdad?, que se los comen. Y tiene que cuidarlo también uno de la misma gente. He mirado que se va perdiendo la especie, entonces hay que buscar cómo mantenerla, pues, y reproducirla. Y se utiliza para el alimento y para venderla. Los asados son un platillo que se disfruta mucho en Belén.
Para esto y más, el mejor lugar para degustar la cuchara de la localidad es el restaurante Mi Pueblo. Nos destacamos en cuanto a los asados. Tenemos asados pequeños, asados grandes, los que son las batallas típicas, que se componen, todas las carnes van asadas. Tenemos nuestro asado de gran preferencia, lo que es el lomo de costilla. Este restaurante cuenta con personal que le brinda una excelente atención a partir de las 10 de la mañana. La variedad de platillos tradicionales y a la carta con la sazón de Mi Pueblo es su oportunidad para degustar un pedacito de arte culinario de esta tierra. En nuestra ruta viajera patronal también hicimos una visita por el municipio de San Jorge, en este mismo departamento de Rivas. En San Jorge, durante nuestra visita, fuimos muy bien atendidos en el restaurante Rincón Azteca. Estamos situados aquí en el municipio de San Jorge, departamento de Rivas, de la Iglesia de la Mercedes, una cuadra al lago. Es un estilo propio, pues, de que queremos hacer algo distinto, pues, diferente, de traerle, pues, a la población de San Jorge un local distinto, diferente, para ofrecerle variedad y comodidad a la familia de San Jorge y al departamento de Rivas y otros también departamentos a la vez. Entre los servicios que se ofrecen aquí en el Rincón Azteca está el servicio de hospedaje, funciona como hostal, también hay servicio de comida a la carta, almuerzo, desayuno, licores nacionales, licores extranjeros. También tenemos los servicios de piscina, también para piscina para niños y adultos. Bueno, dentro de los horarios de atención, por la mañana, de las 8 a la 1 de la tarde, de las 2 a las 6 de la tarde, y los viernes tenemos también karaoke y también hay festividades como bodas, cumpleaños. No hay duda que en Rivas hay buenos lugares para comer y recuperarse y así seguir nuestro camino por las fiestas patronales de Belén. El municipio de Belén en sus inicios tenía por nombre El Obraje, pero a raíz de la aparición de la imagen del Niño Dios fue que esta localidad cambió su nombre. El origen del nacimiento tanto de nuestro pueblo, Belén, como de nuestra parroquia, el Niño Dios de Belén, se origina precisamente con eso, al aparecer esa imagencita del Niño Dios. Y entonces por los años 1800 y pico allí nace y exige a raíz de la aparición de esta imagen que el pueblo comienza a demandar que se cambiara del Obraje a Villa de Belén. La imagen del Niño Dios que apareció en la hacienda El Obraje, ahora ciudad de Belén, no es la misma imagen que actualmente recorre las casas de la población en sus fiestas patronales. Cuenta la historia que en esa hacienda, propiedad de los familia Ugarte, tenían un templo que era para que allí se congregaran estas personas nada más en aquel entonces. Entonces apareció una imagencita del Niño Dios. Dicen que en la corriente, cuando llovía, y apareció esa imagencita del Niño Dios. Era tan preciosa y tan linda que llegó hasta ser envidiada, ¿verdad? Porque se cuenta la historia que en aquel entonces el obispo de la diócesis de Granada decidió llevársela, ¿verdad? Era tan linda. Y cuenta la historia que todos nuestros ancestros, las mujeres se vestían de luto, y los hombres también protestando porque se habían llevado la imagen. Nosotros nos vamos a una pausa, pero antes les recuerdo que nos pueden encontrar a través de nuestra página de Facebook como Santo Patrono TV. A través de nuestro Facebook nosotros mantenemos el contacto con usted durante toda la semana. Ya regresamos.